La mañana de este lunes fue localizado el cuerpo sin vida de una mujer identificada como María Angélica Tona Sánchez de 21 años de edad, originaria de Guachinera Sonora, en la colonia Nuevo Progreso. De acuerdo con la información obtenida, el descubrimiento tuvo lugar al filo de las 6 de la mañana, en el lugar semidespoblado, a la altura de las calles 21 y 22, avenidas 46 y 47 de la mencionada colonia, en la parte trasera de las viejas cribas de arena. El cuerpo se encontraba destrozado mostrando huellas de atropellamiento. Sin embargo, la autopsia reveló como causa de muerte asfixia por ahorcamiento, determinando que las lesiones en la cabeza fueron provocadas después de su muerte, como una manera de confundir a las autoridades. Tras realizar las investigaciones necesarias, se logró determinar que la mujer fue atropellada por una camioneta tipo pickup de la marca Chevrolet King Kingcap, 4 puertas, modelo 2004 de color guinda, sin placas de circulación. Misma que ya fue localizada y su conductor detenido, luego de una investigación coordinada por agentes municipales y estatales. Los datos del presunto responsable fueron revelados de manera extraoficial, como Alejandro Villardo Molina, de 21 años de edad, originario de Casas Grandes, Chihuahua, quien se encuentra en celdas preventivas de barandilla a disposición del agente del Ministerio Público del Fuero Común. Carlos Remorales Morales, Parapson, TV Noticias.